Muchísimo amor y bendiciones a toda la gente que nos está viendo. Esto es una emisión más de Que Show con la Vogue. Muchísimas gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Gracias por visitar mi página www.alejandravogue.com. Gracias por todas esas cosas maravillosas que nos escriben en el Twitter @lavogueveo5, @carlosvieleto. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa pues muy sabrosito, lleno de locuras, lleno de alegría, pero sobre todo el chiste es que nos la pasemos bien, que les quede una sonrisa en su corazón. Y no me resta más que dar comienzo con ¡Qué Show con la Vogue! Sí, tío, sí, tío, yo solita puedo y todo. ¿Qué, tío? Ay, ¿cómo me dijo? Pérese. No, está bien, tío. Sí, pues por algo somos guerreras del glamour y todo. Oh, pues está bien, tío. 5x8, 40, cambio y fuera. A ver, huevonas, vengan para acá que estamos metidas en un problemón bien fuerte. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? ¡Ay, por qué tanta alarma! No me digas que le quemaste las greñas de nuevo al teacher. Ay, no, no se hagan las mametas, hijas de la chingada. Agárrense que nos va a mandar un asesor del sindicato, mana, que para que nos cuide y todo, que no nos salgamos del guacal y todo, manas, la verdad. O sea, ¿cómo va a ser así algo como el jefe inmediato? No, pues más o menos, mana, pero poca madre. Vamos a demostrarle a mi tío Raúl que nosotras no necesitamos que nos anden cuidando y todas las verijas, mana. La verdad, sí, vamos a impresionarlo ahorita que llegue el tipo ese y todo. Sí, nana. Yo propongo que para impresionarlo le enseñe mis narguitas hermosas, redonditas, duritas, temblorinas, ¿va? Cállate, no lo voy a ofrecerte. Ay, sí, mana, pues no se trata de que vomite, mana. No, mana. Vamos a impresionarlo con nuestro trabajo. Por algo somos perfectas maquinistas y perfectas peinadoras las dos. Sí, mana, estamos bien así, guapas. Te ves bien guapa y todo. Mana, las niñas te apoyaron mucho, mana. Buenas tardes. Señoras, señoritas. Bueno, ustedes. Busco a Wendy Citlali Fuentes Pérez. Pariente de don Raúl. ¡Raúl Velasco! No se hagan pendejas, don Raúl. El líder del sindicato número 6, por favor. Yo pensé que era catadora de tamales y pozoles. ¡Qué asco! ¡Vean qué fachas! A ver, oiga, señor, ¿cómo dijo que se llama? Me llamo Fabián Tadeo. Para ti, don Fabián Tadeo. Peinador, maquillista, asesor de imagen, fachonista por excelencia. Algo que ustedes, evidentemente, sobre todo tú, no tienes. Mire, le voy a decir una cosa. Mire, nosotras tenemos años aquí en la empresa. Somos perfectas maquillistas, perfectas peinadoras y somos las guerreras del glamour más prestigiadas. Y no vamos a permitir que cualquier infeliz venga a quitarnos lo que nos toca o que nos quiera tratar peor que las actrices, que ya con eso tenemos bastante infeliz. O sea, sí, no, Marco. Eso sí no te lo voy a aguantar. Sí, a ver, mi vida, Se ve que eres medio especial. Soy bien especial. Según tú. Pongamos las cartas sobre la mesa, ¿ok? Puede ser que tu tío te perdonó, pero yo estoy aquí para hacerlas a las tres ver su suerte. ¿Cómo? ¡Nos va a dividir el futuro! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué tío! ¡No me le sirva, mana! ¡Ya me pide la suerte, por favor! Se parece hasta la misada, mana. A ver, aparte de nacas, gordas y peliteñidas... mensas. Óigame, yo le voy a decir una cosa. A mí me va a pasar a dispensar, pero a la chiquita no me la va a estar ofendiendo, porque es de las peinadoras más prestigiadas que tenemos aquí en la empresa. Además, ya tiene años, ¿eh? Y así como la ve pipi, pamba, copo, po, bule, bule y todo, viene a gogo y todo tiene su dignidad, oiga. La verdad. A ver, déjame ubicarte, querida. Que esta mujercita haga peinados de 15 años en su barrio bajo, no la hace peinadora como yo, ¿ok? No, porque usted le vea la cara de pendeja babosa, sin cuerpo la engorda. ¡Babosa! Estoy defendiendo, chiquita, espérate. Bueno, ¿cómo se ve que ni siquiera ha leído nuestros currículos, verdad? ¿Sabes leer?
No, no he leído tu currículum. Me imagino. ¿Y tú qué vas a hacer, Jotita de vapor del centro? ¡Letrera! ¡Mana! ¡Nos están espiando! De seguro de saber que me meto con Edgar en los bochitos y en la Alameda en la madrugada. No, la verdad mejor no digas nada, mana. Te voy a decir una cosa, a ver, quítame que tenga. Sí, papá, pero échale fuerza, mana. Sí, mana. Déjame agarrarme. Mira, le vamos a decir una cosa. No nos va a venir a ofender a nuestra área de trabajo porque servir en esta empresa requiere de retiarta dignidad. Así que, mire, si quiere que la llevemos en paz, no quiere que nos lo madriemos. Si mano, me lo voy a madriar. ¡No, no, no! Espérese tantito. Se me ocurre algo. A ver, mana. Sí. Hay que echarnos a la bolsa a este jotito, mana. ¿Habrá, mana? Bueno, es un decir, mana. O sea, ganarle la confianza. Y una vez que haya pues, puesto su confianza en nuestras manos, lo envenenamos. Ay, espérate, no, ya sé, mana. No, mana, ahorita vamos a ver. Van a ver, yo voy a poner en su lugar a este infeliz y van a ver quién manda aquí este desgraciado. A ver, don Fabián, ¿verdad? Sí. Pásele a sentarse aquí. Vamos a presentarnos como Dios manda. Sí, mami. ¿Qué fue eso? Ay, creo que es un duodeno. No, pero siéntese. Mire, don Fabián. Don Fabián, ¿verdad? Sí. Mira, ahí te ves rete guapo y todos los cachetos. Oiga, ¿no es de Sonora? No, no, ¿verdad? Este, mire, él, así como lo ve, él es la puca con K de queso. Y así como lo ve rarito y todo, es rete buena persona. Sí, y mire. Hola, déjeme me presento, yo soy la Puca, soy modelo super profesional, a tus órdenes, y aparte soy alegre, feliz, jovial y liberada, mira. Muy liberada, diría. Ay, yo déjame presento, joven ilustre, yo soy Linda, la chiquita del grupo. Ay, no me vea las nalgas así, oiga, qué degenerado. Huele a mi champú. Ay, permíteme, mana, permítame, pero mi mamá, ahí está, acá me llegó el bao, pero qué bueno, mana, hazte para que yo me voy a presentar como sí, Dios manda. Y yo soy la Wendy Citlali Fuentes Pérez, la sobrina de don Raúl, he trabajado en telenovelas y todo. Además, soy amiga de todos los pandilleros de aquí que rodean la empresa, y nada más con un chiflidito que ve así, mire... Brincan todos a defenderme, así que usted sabe si se pone con Sansón a las patadas, ¿eh? Usted bríquele, ándele, piénsele, ándele. Señora Wendy, guerrera de glamour, va a ser un honor para mí trabajar con usted y su equipo maravilloso, con esta despampanante rubia natural de cuerpo exquisito. Este hombre guapo, joven, varonil, un árbol de testosterona. Estoy aquí para hacer lo que usted me pida y trabajar en conjunto para su tío Raúl. Bueno, andaré por aquí para lo que se le ofrezca. Me retiro, dama exquisita. Con permiso. Ya, sáquese ya. ¡Sáquese! ¡Adelante! Pronto ya estás. Desde que fuera gelatina babosa, es mi cuerpo así turgente. Ay, pero a mí ni me impresionó ni nada el hijo de la chingada, la verdad, mana. Porque no vamos a permitir que cualquier hijo de perico llegue sintiéndose la gran cagada a quitarnos los que nos hemos ganado a contrancasos y todo, mana. Nos hemos quemado las pestañas. Sí, mana. Hemos estado alaciando hartas artistas que luego vienen bien y en drudas y todo, mana. Aquí miro que venga un infeliz a querernos tratar como si fuéramos menos que mierda, mana. Sí, la verdad. No, mana. Sí, no, mana. ¡Que chiste a su flauta!